La Universidad Tecnológica de Panamá forma parte de las siete universidades latinoamericanas en inaugurar el Centro de Diseminación de Ciencias, proyecto Work Pendulum Alliance, que forma parte del proyecto Erasmus Plus que lleva a cabo el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, Portugal, y con el que busca incentivar el estudio de las ciencias físicas. Uh, el objetivo el principal el del péndulo mundial diseminar es diseminar West, una West, constelación West, de across. péndulos a través de varias latitudes, para que podamos medir con muy alta precisión la gravedad local, porque la Tierra gira y a medida que gira, las personas que están más cerca del Ecuador se sienten un poco más ligeras. La gravedad en el Ecuador es mucho más ligera que en los polos. Este es el objetivo principal, explicar que la Tierra no es plana, es una esfera y que gira lo que explica exactamente las leyes de Newton, que enseñamos en nuestras escuelas y universidades. En segundo lugar, apuntamos con este proyecto a crear una red de universidades. Que puedan intercambiar conocimientos y estudiantes. Con ese fin, hemos seleccionado la UTP porque es un miembro de la red de Magallanes, que incluye nuestra universidad en Lisboa, IST, entre otras que ya tienen una conexión con Panamá a través de la UTP. Debido a que Panamá se encuentra muy cerca del Ecuador, es bastante interesante tener el péndulo en Panamá. Con el centro de diseminación se podrán realizar experimentos que serán expuestos en línea y a disposición de la comunidad estudiantil a nivel secundario y universitario, en el que se promueve la resolución de problemas, la experimentación a través de las tecnologías de información y comunicación. El técnico de Lisboa ha desarrollado su eLab en el que conectan los péndulos con cada una de las universidades participantes con componentes que permiten a los estudiantes experimentar remotamente y comprobar sucesos y comportamientos de la física, incluyendo masa, tiempo y espacio. Este proyecto es financiado por la Comisión Europea a través de su programa Erasmus+, Plus, de generación de capacidades, lo que permitirá a expertos de la Universidad de Lisboa y de la Universidad Técnica de Checa, en Praga, estar capacitando docentes e investigadores para abrirle oportunidades a nuestros estudiantes. Estamos orgullosos de estar en el, en el proyecto, de hecho eh, la tecnológica ya desde hace eh, varios años pertenece a la red Magallanes, eh, de, la, de la cual surgió el, el proyecto que fue presentado a la Unión Europea y, y por supuesto que ganó el financiamiento. Estamos contentos porque hoy inauguramos este péndulo principal aquí en el campus Víctor Levi y posteriormente nos van a estar llegando los péndulos secundarios que vamos a estar colocando en los centros regionales. La importancia de este proyecto es de que los estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, puedan desarrollar experimentos remotos, es decir, desde acá pueden utilizar facilidades de laboratorio de esas otras universidades ya más desarrollada que nosotros, para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de hacer esas experiencias. Esto va a motivar que los jóvenes se inclinen más por, por la formación técnico-científica y desarrollar capacidades. Este proyecto se extenderá hasta finales del 2021 y las universidades latinoamericanas se comprometen a promover y difundir el interés por la física experimental, involucrando escuelas secundarias a utilizar estos proyectos remotos. La Universidad Tecnológica, al igual que la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, forman parte de las siete universidades latinoamericanas de las cuales involucran a los países de Brasil, Chile y Colombia y cuatro europeas de los países de España, Francia, República Checa y Portugal que participan en este proyecto.